Yo le voy a pedir también, al igual que los diputados de TAME, que a la hora de hacer las inversiones en los temas deportivos del departamento de Arauca, evaluemos cuál ha sido la inversión cada año para que de esta manera podamos avanzar en los 7 municipios. O sea, no puede ser que municipios como Arauca, que también tienen una gran necesidad y un gran foco de diferentes escenarios deportivos, de drogadicción, de abandono total, no conozcamos un cronograma. A mí sí me gustaría en futura, en otra sesión, que lo citemos a usted para que nos diga cómo va a distribuir usted por municipio y por año las inversiones en cada uno de los escenarios deportivos. Porque la verdad que ojalá toda la plata o en su mayoría fuera para estos escenarios, porque es lo único que tenemos la gente en el departamento de Arauca para poder de una u otra manera aprovechar el tiempo libre con los niños y niñas de las diferentes instituciones. Entonces, a mí sí me gustaría, no que digamos acá es que para tal municipio, sino que nos diga cómo va a dividir usted, porque usted ya puede hacer una programación durante los 4 años. ¿Para qué? Para que los diputados que sacamos votos en todo el departamento podamos ponerle la cara a las comunidades y decirle, mire, este año le tocó a Fortul, este año le tocó a TAMI, este año le tocó a Arauquita. Pero usted debe tener en cuenta la población que tiene cada uno de los municipios. A mí me gustaría conocer qué escenarios o qué tiene proyectado usted para Arauquita, para Cravo Norte y Rondón y Arauca, que no son municipios PEDET. Eso es importante saberlo. Entonces, yo sí le pido que en su intervención nos diga qué está pensando usted y cómo vamos a trabajar el tema de los escenarios deportivos y las inversiones en el corto, mediano y largo plazo.